y nosotros aquí recibiendo a Ana María Erauskin, figura representativa de la Casa del Niño, a ver si podemos hacer en unos minutitos una suerte de balance del año que termina. ¿Cómo le va, Ana María? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Daniel? Gracias por venir, ¿eh? No, por favor, gracias por invitarnos. Bien, ¿cómo están las cosas en la Casa del Niño? ¿Cómo ha sido este año muy complicado, muy difícil? Bueno, ayer casualmente hicimos el cierre de la actividad, vamos a decir, escolar, del año, porque justo coincidía que el 23 de noviembre se cumplieron 31 años de la Casa del Niño. 31 años. Entonces nosotros siempre tratamos de hacer este cierre. Esto no quiere decir que las actividades en la casa no continúen, porque nosotros continuamos. Lo que pasa es que, bueno, hay un momento en que hay que hacer una actividad, y hicimos una actividad con los papás, vinieron los padres, los abuelos, bueno, quienes están a cargo con los chicos. Claro. Más todas las entidades que trabajaron en forma coordinada con nosotros y que hicieron proyectos y que estuvieron trabajando en la Casa del Niño. Claro, adelantaron a la fecha en que realmente... Sí, en realidad nosotros no cerramos, nosotros continuamos siempre la actividad. Este tipo de instituciones no cortan las actividades, porque es un apoyo, y además los padres siguen trabajando. Sí, nosotros continuamos con los chicos. Pero bueno, en algún momento hay que tomar esa determinación para hacerlo. Fue ayer, porque era también el aniversario, y bueno, nos tocó un día hermoso, lo pudimos hacer en el patio, que está muy lindo, muy arreglado, con la huerta que hicieron los chicos de Caminos, porque este año tuvimos un proyecto con la Escuela Caminos, en forma coordinada, y ellos hicieron la huerta, donde está todas las verduras, iban una vez por semana. Así que no, en realidad... Bien, no quiero decir que no hayamos pasado nuestras necesidades como todos, pero los subsidios este año llegaron, no por ahí el día primero o el 2, que es el día que uno por ahí hubiera querido, pero llegan mensualmente. Hubo a principio de año algunas cosas, se cumple el plazo, y en realidad también los aumentos que dieron a otras instituciones también nos los dieron a nosotros. Eso no quiere decir que nademos en la abundancia, porque no es cierto. Bueno, alcanza justo, porque, bueno, todos ustedes saben, ha aumentado, claro, luz, gas, teléfono, todos los servicios, la comida, que cada día es más cara. Nos pasa en nuestra familia, que cada vez que vayamos al supermercado, las sumas son lo mismo, y uno mira el changuito y compró exactamente igual que la semana anterior. Claro. Esa es una realidad. Pero bueno, nosotros también tenemos muchas donaciones. La gente sigue apoyando, entonces. Sí, la gente apoya. Ahora, lo que sí, en este último tiempo hemos notado que la donación que era de la gente así en forma particular, que pasaban y que dejaban, han disminuido. No quiere decir que no existe más, pero ha disminuido. Claro. Eso lo muestra la situación económica que tienen todos. Sí. Este año también tenemos escuelas que han hecho grandes campañas, como la Escuela del Aire Libre, el Colegio Misericordia, Jean Piaget, no me quiero olvidar de nadie, La Paz, fueron escuelas que en realidad nos apoyaron, hicieron grandes campañas de alimentos, y ellos distribuyeron. Bueno, fue una cuestión que hablamos con las directoras de las distintas escuelas, y ellos nos dijeron, a nosotros díganos qué es lo que necesitan. Entonces distribuimos cada escuela los tipos de alimentos que podían hacer donaciones. Y fue una campaña, entonces fue más específico, porque lo que nos decían las directoras... Sí, a veces es una forma de estimular a la gente. Claro, es una forma de estimularle y de decirle, porque si no, hay veces que los papás dicen, ¿y qué les mandamos? Claro. Y entonces ellas nos pidieron eso, entonces hicimos una lista, distribuimos a cada escuela, y ellas, las directoras, se encargaron de hacerlo, y la verdad es que fue muy bueno, estuvo muy bien organizado. Intervinieron también los centros de estudiantes, participaron de las campañas, y bueno, es una manera también que los chicos se van acostumbrando, y algunos centros de estudiantes hasta quisieron ir ellos a llevarlas. ¿Cuántos chicos ya han concurrido este año?
Nosotros seguimos teniendo nuestra matrícula de 50 porque no podemos tener más porque el convenio no nos permite y además tampoco no tenemos espacio ni personal como para atender más chicos. Pero ya 50 es importante. Sí, es decir, 50 chicos son muchos y cada vez con problemáticas más complejas porque la sociedad está más compleja, porque también el mundo en el cual estamos viviendo está difícil y los chicos no son ajenos a eso y sus familias tampoco son ajenas a eso. Entonces, ese es el problema que tenemos. Ya tenemos, hasta hemos incorporado una psicóloga, que antes no teníamos una psicóloga permanente. Bueno, ahora tenemos una psicóloga permanente porque la realidad es que hay cosas que nos superan. A mí ampliamente me superan. Yo ya yo soy, como les digo siempre, de la vieja guardia. Por eso siempre estamos con chicas más jóvenes, asistentes sociales, y que están en eso, y que en realidad están, han estudiado y están preparadas para eso. Porque aparte tiene mucho peso la tecnología ahora, ¿no? Sí, también la tecnología y aparte la problemática que tienen los chicos y los padres, que muchas veces van como haciendo una consulta que no saben cómo resolver las cosas. Y bueno, esa es la realidad, y cada vez hay más problemas. Y tienen problemas, por ejemplo, en esos casos de reacomodamiento familiar, donde ha habido una separación. Eso tenemos. Eso es un problema, porque el chico, que estoy con uno, que mañana estoy con el otro, que estoy en la casa, y todo eso a los chicos los afecta, ¿y de qué manera? Terrible. Sí, y nosotros, yo no tanto, pero las chicas que están constantemente con ellos se dan cuenta de los comportamientos, de cómo actúan, de cómo se sientan, de cómo contestan, y además, como en el taller de arte, yo los admiro, la verdad, la paciencia que les tienen también, cómo expresan ellos a través del dibujo. Ah, sí. Ayer, cuando yo miraba los dibujos que habían hecho los chicos y que estaban todos expuestos, yo decía, claro, ahí están demostrando, y por eso ahora comprendo a las psicólogas infantiles cuando a través de los test de dibujos, cómo van detectando los problemas. Yo la verdad que el uso de los colores, eso es otra de las cosas. La verdad que los chicos bien, estamos muy contentos. Este año también tuvimos la abanderada de la escuela número 6, una chica con promedio de 10 que va a la casa del niño desde que tiene 6 años, desde primer grado, toda la vida fue a la casa del niño porque su mamá trabaja todo el día y su abuela también. Bueno, así que estamos muy contentos. Prácticamente los chicos no se llevan materia y no repiten, que eso también demuestra el esfuerzo y el acompañamiento. Y los chicos sienten la pertenencia de la casa. Claro. Ayer se despedía una nena que va desde los 6 años y que cumple 14, y que bueno, es la edad límite que nosotros tenemos por el convenio. Bueno, ella toda la vida, 8 años fue a la casa del niño. Claro. Y fue terrible. Así que bueno, ella dice, yo sé, las puertas, siempre lo que nosotros decimos, están totalmente abiertas para que los chicos vuelvan y vayan todas las veces que quieran y que necesiten. Es importante despertar ese afecto temprano en los chicos, sí. que tengan afecto por las cosas, sí, por sí. la gente, que tengan como una propiedad de esas cosas. Sí, los chicos sienten ahí como que es su casa. Claro. Que está la maestra, está la amiga, la asistente, a quien le cuentan las cosas. Es decir, los conflictos familiares que pueda arrastrar a algún chico son conversados allí con la... Todos, sí, para eso tenemos asistente social, tenemos la psicóloga, tenemos psicopedagoga, que están en permanente contacto con los chicos. La que más
pues cerca de ellos está y está todos los días, es la maestra, que encima está a los dos turnos, así que él conoce toda la matrícula de la institución, porque ella está desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Claro, su emoción que percibo me hace abrir esperanzas, ¿no? Esperanzas de todos los que trabajan por estos chicos, y la esperanza para los chicos, para que los chicos hayan encontrado en ustedes esta posibilidad de crecer y de poder ser, que es lo más importante. Sí, nosotros vemos ahí a veces algunos padres al principio por ahí lo llevan porque no tienen dónde dejarlo. Claro, sí. Pero no saben todo lo que es. Y después van viendo la evolución del chico. Y bueno, y ayer cuando yo estaba a la puerta, a medida que se iban saliendo los papás y la familia, y todo el mundo agradecía. Claro. Porque bueno, nosotros no solo atendemos al chico, si podemos atender también a la familia con alimentos. Claro, es que el chico no llega con el peso de la familia, ¿no? Sí, no llega con el peso de la familia. Terrible. Y no completaríamos la responsabilidad que ustedes tienen si dejamos afuera a la familia. No, la familia hay que trabajar. Nosotros los chicos siempre dicen, la familia es lo fundamental. Hay cosas que tienen que ser dadas y ciertos temas de educación son de la familia. Uno hace un refuerzo, hace un acompañamiento, hace un apoyo. La verdad es que es una obra que lleva muchos años y que cada vez se ha ido ayornando también a la realidad. Claro. Yo a veces lo hablamos con Pedro Navao, que fuimos con otras personas han fallecido, fuimos los mentores y los creadores de esto. Al cual fue el fin, el objetivo que tenía la Casa del Niño, a lo que es ahora. En realidad era un lugar donde los papás trabajaban y no tenían dónde dejar sus hijos. Era una guardería. Sí, no era tanto como una guardería, pero se les daba el apoyo escolar y nada más. Ahora todo es mucho más integral, porque la sociedad cambió, porque todo esto hay que cambiarlo. ¿Y ustedes se adecuaron a esos cambios? Claro, supongamos nosotros, los chicos tienen que hacer un trabajo. Y otra de las cosas, cómo se ayudan entre ellos. Eso es maravilloso. ¿Cómo se ayuda? Uno un día apareció, yo casualmente estaba ahí, para pasado mañana tengo que hacer la matrícula del planeta, del qué sé yo, qué sé yo. Todos los que estaban ahí se pusieron a trabajar, a buscar información, que uno que buscaba la computadora el más grande, que y el trabajo salió terminado y el chico lo pudo llevar a la escuela. ¿Y ustedes tienen conciencia de la reversa, digamos, del aprendizaje, todo lo que el chico también puede llevar como enriquecimiento a sus familias? Sí, eso también, porque los chicos, supongamos, los hábitos en la mesa, los hábitos de la higiene. Bueno, ahí ellos están comiendo y yo suelo llegar, generalmente todos los días voy a la hora del almuerzo, y ya está la maestra preparándoles los cepillos de diente, entonces ellos saben, terminan, van, buscan el cepillo de diente, y todo eso son hábitos de higiene, lavarse las manos antes, que trasladan a su familia. Es tremendo. Ana María, quería preguntarle esto. Muchas veces uno ha conocido de la frustración de los chicos que van a la escuela cuando hay una actividad, destacada, un acto, una conmemoración, y están invitados los padres y hay padres que no van, ya sea por esa disfuncionalidad que hay. Se sienten mal. Sí, no, eso es terrible. Eso es terrible porque el chico se siente que mira y que no está solo. Que está solo. Eso es una frustración terrible. Antes nosotros, yo doy mi ejemplo, si a mí me pasaba algo así, yo sabía que mi mamá estaba en la escuela trabajando con otros chicos y que no podía ir. Claro. Y antes era distinto. Pero no. Iban pocos los padres que iban. Ahora hay tantas actividades, iban los papás, iban los abuelos, iban esto. Y el chico que no va a nadie, no sabe la frustración. Y nosotros a veces lo sentimos cuando ha habido algo en la escuela y llegan,
son ese día es tan mal. Qué dolor que se puede solucionar tan sencillamente. Y hay que hacer todo un acompañamiento, y nosotros, las chicas también acompañan muchísimo a los chicos, porque también hay nenes que no solo necesitan psicólogo, nosotros tenemos psicólogo, pero a veces que necesitan otro tipo de tratamiento. Entonces también la asistente social, las chicas del gabinete, se ocupan de buscarle los turnos, de ver dónde lo pueden derivar, de hacer un seguimiento de que en realidad los padres los lleven, porque esa también es la otra, que los papás los lleven a todas las actividades y a todos los turnos. Todo eso se ocupan las chicas del gabinete. Y bueno, y ahora nosotros teníamos una la psicopedagoga que estuvo muchos años y que nos acompañó, y que este año se despide. Se despide porque tiene mucho trabajo de forma particular. Claro. Entonces, bueno, va a dejar de ir a la casa del niño con la asiduidad que lo hacía, pero por supuesto la vamos a seguir consultando. Hace muchos años que trabajaba con nosotros, que es Miriam Inocenti. Se va porque, bueno, ella tiene mucho trabajo en forma en su consultorio, y no puede cumplir con lo que nosotros necesitamos. Entonces, bueno, será, ya tenemos armado el gabinete nuevo, y ya vamos a armar el proyecto nuevo. Es decir, ¿cuántas cosas cambiaron desde que ustedes pusieron la semilla? Desde aquel día. Creo que el otro día, cometido, ¿no? Sí, yo el otro día hablábamos con Pedro y digo, Pedro, si nos podríamos recordar toda la gente que pasó por acá, y no, es imposible. Y también nosotros seguimos teniendo el apoyo y el acompañamiento de todos los practicantes, de asistentes sociales, de escuelas, los chicos de la media número 3, pues yo les sigo diciendo media número 3, que en realidad es ahora es la secundaria 3, van todos los años, hacen proyectos. Qué bueno. Las asistentes sociales, este año tuvimos practicantes de acompañantes terapéuticos del hospital, unos chicos encantadores que hicieron acompañamiento. No, ayer estaban maravillados y hasta estaban muy emocionados, porque ellos terminan, ya se reciben, y también, bueno, es toda una etapa el dejar de estudiar, comienza la vida laboral, y bueno, y dice, estuvimos todo un año acompañando a un chico. Se le asignó un chico, y ayer estaban muy muy emocionados, muy emocionados, muy acongojados, jugaban con los chicos. Después nosotros tenemos también dos profesores de educación física que son unos genios, que nos paga el CEF, que es Iván y Laura. Son geniales, esos chicos los aman y adoran la hora de educación física. Sí. No, Iván es, llega Iván, encima Iván es el único varón, porque todos son mujeres. Uh-huh. Somos mujeres y Pedro, obvio, ¿no? Pero Iván es como que llega, yo a veces les digo, llegó Dios para los chicos. Porque además juega. Pero ¿sabe qué pasa? La espontaneidad de los chicos en el reconocimiento. Sí. Es un premio que no tiene, no tiene valor. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Ana María, el minutito que me queda nada más. Sí. Un pedido para la gente que quiera hacer. Bueno, sí, nosotros ahora, este año no pudimos hacer nada en lo que es edilicio. Y bueno, todo eso se está viniendo abajo, porque es una casa vieja. Así que bueno, en enero vamos a ponernos un poco a ver y a pedir y qué sé yo, de tratar de reparar, porque es una casa muy grande y hay que mantenerla. Los específicos necesitan materiales. Materiales. Y después las otras cosas es alimentos no perecederos, porque nosotros ahora en enero y les damos un bolsón. Y bueno, y si algunos quieren acercarnos a algún pan dulce o algún budín para poderles dar a los chicos para Navidad, algún tipo de cosas, ya sabemos, tenemos, va a ir Papá Noel como todos los años. La dirección de la Casa del Niño. La dirección es Urquiza 235, entre Alberdi y León Gurusiaga. Uh-huh. Y el teléfono es 442-4370. Estamos desde las 8 de la mañana hasta las 16 horas. ¿Hasta qué día están activos?
Nosotros vamos a estar este año hasta seguramente la primera semana de enero, después ahí cerramos porque los chicos van a las colonias de vacaciones, uh-huh, claro, y seguimos teniendo el problema del boleto escolar, que ahí no, ya no lo tienen. Entonces, pero después ya el primero de febrero ya estamos nuevamente, están en marcha nuevamente. Ya estamos en marcha porque además aprovechamos a hacer reparaciones en la casa y aprovechamos a darle las vacaciones al personal. Bien, Ana María Araujo, muchas gracias, felicitaciones por lo que hacen y que bueno, la gente lo siga apoyando. Muchas gracias, sigue también abierta la campaña de socios, que la tenemos, todo aquel que se quiera asociar, la cuota mínima es de 50 pesos y de allí para arriba lo que cada uno quiera donar. Gracias nuevamente. No, muchas gracias a ustedes por acordarse. Gracias.